Yo no las tengo todas conmigo, no sé si este año ha sido más buena, menos buena, no lo sé. Eso lo tendrán que decir sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que ya están en nuestra tierra. Y en uno de los puntos en los que hoy hemos querido acercarnos es precisamente a la ciudad de Baeza, donde ya están preparados los tres Reyes Magos con una expectación tremenda para recibir a un montón de niños y niñas, también a sus papás y a sus mamás, que están haciendo cola a las puertas del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Lola Marín, alcaldesa de Baeza, un día cargado de emoción, ¿verdad? De emoción, de ilusión, sus majestades están ya aquí preparados, un montón de niños y de niñas, de papá y de mamá, de abuelo y de abuela han estado esperando pacientemente, tanto en la estación de autobuses como aquí en el ayuntamiento, en la puerta, y tenemos muchísimas ganas de recibirlo y sobre todo que el día de hoy sea una jornada para disfrutar, para llenar de ilusión y sobre todo que todos los niños de nuestra ciudad tengan la oportunidad de vivir un día inolvidable. Y bueno, ese es nuestro mayor deseo, que este año nuevo todos los niños y niñas de Baeza tengan todo lo que se merece y que tengan muchísimas oportunidades para su futuro. Desde luego, y esta tarde la gran cabalgata, muy pendientes del tiempo, por supuesto, que va a marcar un poco el devenir de la cabalgata, pero va a ser también un momento muy especial, ¿no? Sí, además hay que agradecer muchísimo a Protección Civil, a Cruz Roja y sobre todo a la AMPA de los colegios, que han participado y colaborado muy activamente. Sin ellos la cabalgata no sería lo mismo y quiero agradecerles una vez más a las comunidades educativas de nuestra ciudad, que estén pendientes de nosotros, que participen, que hagan grande este día, que sin duda alguna a todos y todas preparamos con toda la ilusión del mundo. Y no pasa nada, si llueve o no podemos disfrutar de ella, no pasa nada, porque los Reyes van a atender a todos estos niños y niñas con el mismo cariño, la misma ilusión, y los vamos a recibir aquí en el ayuntamiento para que podamos llenar este día de ilusión. Desde luego que sí, que se porten muy bien los Reyes, Lola, contigo. Gracias, que se porten bien con nuestra ciudad. Desde luego que sí. Vamos a charlar y a coger un mensajito de sus majestades antes de que entre la vorágine infantil y nos vamos a acercar a Gaspar, por ejemplo. ¿Qué tal, su majestad? Muy buenas. Feliz año nuevo, buenos días. Igualmente, ilusionado para traer todos los deseos de los niños de Baeza, ¿verdad? Ilusionado y muy emocionado todo. Simplemente por ver esa ilusión de esos niños, de esa cara angelical, que merece la pena hoy estar aquí en Baeza, en esta bellísima ciudad patrimonio de la humanidad. ¿Han sido buenos los niños de Baeza? Muy bueno, muy bueno. Y creo, si me permite mi majestad, es que vamos a prohibir el carbón hoy. Me cachis a la mar, qué bien. Lo vamos a prohibir porque se han portado muy bien los niños de Baeza y sobre todo la ilusión y que hagamos llegar la felicidad a los hogares que están pasándolo mal, que es lo importante en estas fechas. Desde luego que sí, muchas gracias, su majestad. De nada, a vosotros, feliz año nuevo, un abrazo. Vamos a charlar también con Melchor. Muy buenas tardes, su majestad. Muy buenas tardes. Encantados de estar aquí en un día tan especial como este, ¿verdad? Pues la verdad sea dicha que sí, ya llevamos tiempo esperando este momento y por fin ha llegado. Vamos a darle un poquito de risa y de ilusión a estos niños. ¿Se han portado bien? Sí, por supuesto. Todos se portan bien, sí. Muy bien. Y vamos a cerrar ya el círculo. Muchas gracias, su majestad. Gracias a vosotros. Cerramos el círculo con Baltasar, que también es muy favorito por los niños de Baeza, ¿verdad? Sí, de verdad, muy favorito del niño de Baeza. ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo esta experiencia el rey Baltasar aquí en Baeza? Sí, me lo vivo muy bien, de verdad. Yo estoy muy contento de llegar aquí en Baeza. ¿Se han portado bien los niños de Baeza o no? Sí, se han comportado muy bien, muy contento yo, muy contento. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Qué te llamas? Adriana. Adriana, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? A ver. Por ejemplo, una bici, que la medida se me ha quedado pequeña. También le he pedido un libro que quería hace mucho, que se llama Este Diario, y una cocinita. Y la pregunta del millón, ¿ha sido buena este año? Sí. ¿Seguro? Que los Reyes Magos no pierden detalle, lo saben todo, ¿eh? Sí. Oye, ¿te ha hecho ilusión de traerle la carta aquí a ellos personalmente? Sí. Nada, que se porten muy bien los Reyes, a ver si te traen lo que has pedido. Vale.
¿Habéis sido buenos estudiantes? ¿Y con la familia habéis portado bien? Pues no se preocupen, que yo lo traeremos esta noche todo lo que queráis. Ahora os voy a dar un pequeño regalillo para que os endulce el día.